Hola. Joder. Estaba el micrófono. Estaba el maldito, el nasty de plasti micrófono silenciado. Bueno, pues entonces ahora va genial. Oye, pues se ve de puta madre. Se ve muy bien, ¿eh? Es que es la primera vez que retransmito desde la Play 5 directamente. Es un botón, poner un título. Y está genial. Lo que pasa es que parece que no se ve nada de lo que tú puedes poner desde OBS y todo eso. De si alguien se suscribe y toda esa vaina. Parece que eso no se puede poner. O no sé, por ahora. Pero bueno, sí, voy a probarlo. Voy a probar. En verdad ahora me tiene que llegar algo a casa, así que me tendré que levantar un momentito a abrir la puerta, pero vamos a probar esto. Realmente es un juego que ya he jugado bastante. He jugado bastante. Si alguno habéis probado este juego, es un exclusivo de PS5. Es una especie de roguelike. Es decir, tú vas haciendo runes de un mundo que se genera proceduralmente. Bueno, en este caso son como salas. Son como salas que hay X salas, como el Isaac. No sé si conocéis alguno el Isaac, el Binding of Isaac. Pero bueno, hay X salas y se entra por estas puertas. En esa sala tiene una configuración determinada, ¿vale? Y unos enemigos. Si mueres, vuelves a empezar aquí. Digamos que es como un bucle. De hecho, el juego, la historia es que estás como en un bucle. Y vas consiguiendo cosas cuando llegas a determinados puntos. No sé si aquí se puede ver el mapa. No, el mapa se verá cuando entre por aquí. ¿Veis que la misión ahora se llama Libérate? Entonces, cuando llegas a determinado punto del mapa, pues como que puedes ir avanzando en la historia. Vale. ¿Qué más cositas tiene el juego? Joder, hace como 10.000 que no juego. Se nota, ¿no? Que soy malísimo. Vale. Abajo, si veis que hay como un rayito y pone 0-0, cuantos más enemigos matas, más sube esa barra. ¿Qué significa que suba? Ahora lo veréis. Vale, 0,3. Vale, está a nivel 1, pues sobrecarga mejorada. La sobrecarga. Mira, esto es un sitio secreto. La sobrecarga es esto. ¿Veis que ahora para recargar? Esto es como muy del Gears of War, que cuando recargabas tenías una zona en la que si pulsabas otra vez, en este caso disparar, recargas instantáneamente. Si fallas, tarda un poquito más el cooldown de ese arma. Entonces, el nivel 1 de la adrenalina, que es lo que os he comentado abajo, es eso. Por lo menos de este arma. Porque hay bastantes más armas. ¿Qué pasa? Matas enemigos, te dan estas cosas amarillas que son obolitos. Y esto es éter. El éter es como una moneda que se mantiene durante toda la run. Durante todas las runs, de hecho. Y luego pues puedes comprar cosas con ellas, limpiar cosas con ellas, etcétera. Estos son cofres, esto es gratis. Entre los cofres pues pueden haber armas, pueden haber objetos, etcétera. Este arma en concreto es una escopeta y como veis, la mía es nivel 15. Digamos que ese es como el rango, que empezaba con 0, pero cuando avanzas en la historia, pues ahora empieza en 15. Es la capacidad de daño o de habilidades que tiene esa arma. Ese arma. Como veis, pone arma de mano modificada SD M8. Luego abajo pone, hay un 1 en números romanos y pone vaina rizada. ¿Eso qué significa? Si pulso disparar y aprieto del todo el joystick, el gatillo, perdón, que con la PS5 pues tiene los gatillos adaptativos, pues esta es esa habilidad, el espiral. Pues hay bastantes habilidades, no, seguramente no las he desbloqueado todas.
Pero esa en concreto, pues hace esto. Lanza como esa mierda que le va haciendo daño. Vale. Son importantes los ovolitos. Vale. Luego hay más habilidades. Por ejemplo, esta tiene daño adicional. O sea, tiene brote veloz, mandíbula abierta y desconcierto crítico que está al 27%. ¿Qué significa esto? Que si yo cojo el arma... Joder, qué mareo. Que esta, por cierto... Esta es una escopeta. ¿Vale? Cuanto más juegas al juego, si veis la retícula... ¿Veis que tiene como un dibujo? Esta tiene otro dibujo diferente. Pues la retícula te indica qué tipo de disparo tiene. ¿Cuál es la habilidad? ¿Veis que ahora desaparece... la retícula esa, digamos que es como un cuadrado y se queda eso que es como ondulado? Pues esa es la habilidad que tiene el arma. Entonces, esta tiene esta habilidad, que es un rayo, que este es un rayo, o sea, no tiene más. Y pues eso significará alguna cosa, no me lo sé ni de coña, solamente sé, he descubierto así entre comillas, que eso es así y poco más. O sea, he jugado bastante este juego, pero tiene tantas cosas que la mitad no... Es que ni las sé todavía. Después podemos recoger estas cosas amarillas, que lo que te dan son ovolitos, que son unos 40 esos que tengo ahí abajo, a la derecha. Estos son como transmisiones de otra gente o de otras... En la historia te lo montan como que eres tú misma en otro bucle y aquí ves como que mueres. Entonces, creo que va a salir un monstruo de aquí. Vale, no. Si no estás en línea, de aquí sale como un bicho con tentáculos. Y te ataca. Y te lo puede reventar. Si no, te sale esto. ¿Esto qué pasa? Se supone, no sé si será verdad, imagino que sí, que aquí murió de esa forma que hemos visto el tal Marek 1987 Z. Murió ese día, el 11 del 11 de los solteros, y murió por esa causa. Entonces tú puedes saquearlo, que realmente no sé lo que hace, o vengarle. Vengarle te cuesta 4D, te le aparecerá un bicho enorme y tendrás que matarlo, pero eso te va a dar recompensas bastante guays. O también puedes saquear, que realmente no lo he hecho nunca, lo de saquear, y no sé lo que hace. Imagino que te quedas ya con la recompensa, pero te quitan éter. Creo que vengar te lo daba. Voy a vengar. Vale, aún no me ha dado éter, ¿eh? ¿Ves? Tengo que matar a este bicho. Normalmente son complicadillos de matar. Joder. Soy malísimo. Soy malísimo. Ahora mueres y... Pim pam. Empieza el bucle. Otra vez. Soy malísimo y además si no... voy a abrir la puerta, ¿vale? Un segundico, amigos. Un segundillo, ahora returno. Gilipollas.
¡Ey, loco! He vuelto. Ya está. Es que pido comida. Y justo ha llegado ahora. Si en verdad no iba a hacer directo, pero... Coño, quería probar si en algún momento quiero retransmitir algún juego. Pues saber que puedo. Y saber que es fácil. Pues, bueno. Si es que llega a entrar alguien... tengo aquí el portátil al lado, así que voy a ir leyendo si... Si alguien escribe, lo cual creo que va a ser improbable. Más que improbable, imposible. Pero bueno, uno no pierde nunca la esperanza. Lo que pierdo es el tiempo en este juego porque he conseguido matar dos enemigos, jefes, digamos. Pero, coño, qué difícil es, joder. Vamos para adelante. Vale, esto necesita llave. Las llaves están abajo a la derecha. Debajo del 9 y encima del 7 que hay, pues esas son las llaves. Pues con las llaves abres puertas, abres algunos cofres, abres cositas. Así que aquí el único camino que puedo hacer es activar esto. Y aquí seguramente salgan enemigos. Esto es vida. La resina de Silfio... no... De hecho, esto no es vida. Esto te rellena uno de los tres puntitos. Si veis abajo a la izquierda, donde está la vida, donde está el más, hay como tres barritas que una de ellas ha marcado blanca. Pues cuando consigues tres, te aumenta la vida máxima. Eso es la resina de Silfio. Hostia, este se ha quedado bastante sequito, ¿eh? ¿No puedo hacer nada? No. Pues aquí me podría tirar, pero ha habido un teletransporte. ¿Por qué? Entonces, hay que vigilar bien porque... Cuando vas consiguiendo cosas en la historia, por ejemplo, tengo las botas estas, lo que va en los pies, tengo lo que va en el brazo, tengo también en la cabeza, pues lo de la cabeza me permite ver como unas bolas que si le disparo, creas como unas pasarelas, como unos sitios donde puedes pisar y puedes pasar a otras zonas donde antes no podías. De eso se trata el roguelite. Esta espada tampoco la tenía antes. Por ejemplo, ves, aquí habría caído si me hubiera tirado. Que a veces aquí hay como te tiras y puedes llegar a otro sitio, a una sala que hay por ahí, pero creo que este no es el caso. Entonces vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante con extrema sexualidad. Vale. Esta sala siempre está. Esta es como una sala en la que al principio te regalan algo. Y en este caso, me están regalando una pistola que lo que tiene es daño adicional. Y pierdo en proyectiles de sobrecarga y en cadencia de tiro. Pero gano en que... Bueno, aquí la especial es la misma de antes. Aquí la especial es perdición. No sé lo que es. Creo que sí que sé lo que es. A ver la retícula. Aquí tenemos... cuadrada y ondulada, cojo el arma y tenemos pues lo que sería perdición y esta sigue siendo cuadrada. Lo malo de este arma es que tiene bala con carga, aparte de perforación y rebote, que esas son buenas cualidades. La perforación, pues si tienes un enemigo y otro detrás, pues le das al de atrás, no sé si restando un porcentaje del daño inicial, y el rebote pues la bala rebota. Lo malo es eso, que para disparar tiene esa pequeña carga, entonces tienes menos cadencia. Pero imagino que la cadencia la estás compensando con el daño adicional que tiene. Desde aquí de equipamiento podemos ver pues, lo que hace cada cosa. La bala con carga, pues carga la arma para disparar el proyectil más potente, la perforación, los proyectiles perforan a los enemigos y desvían a los blancos cercanos. O sea, y se desvían a los blancos cercanos, eso no lo sabía, que iba hacia el blanco, eso está guay. Y esto, lo mismo. Rebota contra las superficies y se desvía, bla, 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 bla. Aquí tenemos un montón de banco de datos con todos los enemigos que ha sido, creo que matando, creo que no encontrándote. Es porque este ha matado uno. 34, 38, 637. Y las veces que te ha matado también sale ahí. Anda, de esto no va a matar ninguna vez. A ver, el principal... El primero, digamos, 88. Sí, los tienes que haber matado, creo.
Y cuantos más matas, pues abajo a la derecha pone avance de investigación y vas leyendo, te van dando más datos. Aquí, por ejemplo, si te fijas, este es un enemigo final. Bueno, es un boss, digamos. Y tienes palabras ahí que no has descifrado. Pone aplacado, recuerdos, fuga. Pues cuantos más matas, pues más mejora la investigación. Aquí están los recursos que puedes ir consiguiendo, equipamiento, etc. Vamos a hacer la run y sobre el camino lo que vaya viendo lo voy explicando. Aquí tenemos estos enemigos que siempre lo único que hacen es eso, es echar mierda hacia los lados. La mierda llega bastante lejos, pero son relativamente fáciles de matar. Lo malo es que se pongan el escudo. Eso lo habéis visto en la run de antes, que había uno que tenía escudo. Lo guapo es que este juego es, ¿cómo se llama? Exclusivo de PS5. Y tiene el tema de las burradas que hace con el mando, la Play 5, está espectacular en este juego. O sea, notas absolutamente todo lo que pasa. Voy a ver qué es esto. Vale, esto es una bola que lanzas y creo que revienta todo a su paso hasta que explota. Lo que acabáis de ver. También esto, gancho, tampoco lo tenía. Lo consigues en el early game, pero te permite acceder a sitios donde antes, pues, lógicamente no podías. Ya te digo que lo consigues bastante pronto en el juego. Este es un juego que ha pasado bastante desapercibido. No sé por qué, porque es muy divertido. Frustrante, como todos los juegos así hardcore, digamos. Pero es que es muy divertido de jugar. Y además la historia, si la sigues, está muy guapa. No voy a contar nada porque sería spoiler, pero hay un momento en el que crees que te has pasado el juego, ¿vale? Eso no es ningún spoiler. Pero no, no te las pasan ni de coña, vaya. Pasa una cosa que dices, ¿what? Así como te lo digo, ¿eh? Estos calibradores lo que hace básicamente es subirte la especialidad del arma. La sirve muy poco, pero bueno. La especialidad es lo que he dicho, cuanto más alta es, las armas que vayas encontrando mejores serán. Porque tendrán mejores habilidades, harán más daño y un largo, etcétera. Aquí, pues puedes buscar todo lo que haya. Que en verdad, al final compensa buscar todo el equipamiento que puedas. Vale la pena. Porque al fin y al cabo, cuanto más equipado vayas, cuanto mejor equipado estés, más revientas. Eso vamos. Eso es más que lógico. Y hay muchos juegos de este tipo que cuanto más tardas, más difícil se va haciendo. Pero este, que yo sepa hasta la fecha, no ha pasado algo así. Entonces, vale la pena, si eso es verdad, que cuanto más tiempo pasa es más difícil. O sea, si eso es mentira, vale la pena investigar. Vale la pena irte por todas las puertas que, si bien aumenta tu posibilidad de morir, vale, esto es un sitio especial, es una tumba que caes y es random. Puede haber un enemigo, puede haber directamente que te den armas, puede haber esto, que tú abres estas tumbas y pueden salir bichos, como acaba de pasar. O te pueden dar obolitos directamente. Joder, es que estos son unos hijos de puta. Cuando tienes un arma con poca cadencia, estos son horribles, porque además cuando le das a disparar, aún tiene que cargar el arma y ya se ha movido, o sea, tienes que estar bastante atento. Me cago en la puta, no pueden dar buena mierda aquí, ¿eh? Yo creo que el problema es que apesto, porque anda que no te indican que van a atacar, ¿eh? Esto lo de siempre, como en todos los juegos, te aprendes lo que hacen, te aprendes su lenguaje corporal, digamos, y esquivas. Esquivas o les contraatacas o lo que sepas hacer en ese momento. Por favor, pero bueno. De hecho, estos son bastante fáciles
de matar si... si gastas un minuto en saber lo que hacen. Pues nada, aquí me he comido una gran polla. Básicamente. No me han dado nada. Es lo que tiene. Es todo bastante aleatorio en el juego, ¿eh? Me pueden haber dado las tres tumbas o bolitos, como ha pasado que no me han dado ni una. ¿Vale? Como veis, tres resinas aumenta mi vida y se reinicia el marcador. Hay habilidades, hay objetos que las coges y el marcador es uno menos o cosas así. Esto es una sala que también sale siempre, que suele haber siempre un cofre aquí. A veces hay enemigos, a veces no. Al principio el juego esta bola es muy grande, que realmente no sé lo que es, creo que ni lo explican. Emisor de piroproyectiles. Hay armas que desbloqueas en cierto punto del juego. Y luego las tienes para siempre. Realmente, esta lo que hace es lo siguiente. Lanzas el proyectil y explota, creo que haciendo daño en ese área roja que vemos. ¡Es mejor! Tiene menos daño. ¿Qué pasa? Pues que... bueno, a ver, en verdad tiene más cadencia. Me la voy a llevar. Porque esta es una de las armas que consigues pasándote un par de bosses. Y creo que va a ser bastante, bastante mejor. Porque como digo, no me gusta nada... joder. No me gusta nada la cadencia del arma de la pistola, la odio. Vale, me he vuelto a caer una mierda de esta. Ok. Eso que tengo en las piernas, lo que me permite también es andar por aquí sin hacerme daño. ¿Te fijas? Como que no me pueden hacer daño. Hay como unas cosillas que antes me reventaban y ahora no. Esto aquí en verdad no tiene utilidad porque la única cosa que hay en esta sala es eso de ahí. Pero hay salas en las que sí que te compensa tener esta habilidad. Aquí también tenemos cosas malignas. ¿Qué pasa con la malignidad? Probabilidad de fallo alta, ¿vale? Esto lo puedes limpiar con éter o lo puedes romper directamente. Si lo rompes, puede pasar esto. Que hay una probabilidad de que te provoque un fallo. El fallo es que la sobrecarga está inhabilitada. ¿Qué significa eso? Es que aquí no puedes recargar rápido, ¿vale? Ese es el fallo que te han puesto. ¿Cómo lo solucionas? Con lo de abajo. Usa consumibles. Tienes que usar dos consumibles y este fallo se te quita. Vale, en este caso he ganado. Había una probabilidad y ha salido a mi favor. ¿Qué pasa? Que cuando obtienes... creo que eran tres fallos... pasaba algo. No me acuerdo cómo era, pero creo que teniendo tres fallos... como que te pasaba algo en el body y... y no es bueno. Esto es un fabricador, ¿vale? Pero en este caso este está averiado. Este le das 75... vamos a hacerlo. Le das 75 bolitos y lo que hace es darte, pues, un objeto. En este caso es un vial de silfio. Ah, no, es mejora de reparaciones. Aumenta la eficacia de reparación de traje un 100% durante 60 segundos. Realmente la reparación de traje no sé lo que es. No sé lo que es. Paso bastante los objetos, la verdad, así que no tengo ni idea. ¿Qué pasa? Esta máquina cada vez te pide más obolitos y cada vez te da mejores cosas, obviamente. Volvamos. Que aquí se estaba liando la de Dios, ¿no? Sí. Joder, macho. Me van a reventar. Mira que son fáciles estos, ¿eh? Hay unos enemigos que tienen la barrera roja. La barrera solo se supera con la espada, ¿vale? Al siguiente fallo es un fallo crítico, eso es lo que quería decir. ¿Qué pasa? Le da con la espada esto, que lo he hecho a propósito, y totalmente a propósito, no. Y me han dado otra mierda, otro fallo. Obtención de especialidades inhabilitada. Eso realmente no sé lo que es. Y tengo que fabricar un objeto para que me la quiten.
Vale. Parásitos. Los parásitos se te acoplan al cuerpo y te dan una cosa buena y una cosa mala. En este caso, la buena es 20% de probabilidad de no perder un objeto al usarlo. Y lo malo es que los fallos tienen consecuencias más.